¿Qué significa cultivar el corazón? Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. Público, deseamos que a través de estos mensajes del reverendo Lee, usted pueda transformar su corazón en una buena tierra y llevar abundante fruto en todas las áreas de su vida. El pasaje bíblico de hoy, Mateo capítulo 13, versículo 3 al 9. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde... No había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a 30 por 1, el que tiene oídos para oír, oiga. Amados hermanos en Cristo y estimado público, antes de entrar a la tierra de Canaán, los hijos de Israel tuvieron que pasar 40 años vagando en el desierto. El desierto era un lugar muy diferente a la tierra de Canaán. El agua escaseaba, la tierra era estéril y no había frutos ni granos que recoger. Apenas podían conseguir alimento para sobrevivir. Los que han viajado a Israel habrán podido ir a la tierra de Canaán en su trayecto al monte Sinaí. A diferencia del desierto, la tierra prometida era, como dice la Biblia, una tierra donde fluía leche y miel. Números capítulo 13, versículo 23 señala sobre esto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí... Cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos. Era una tierra que producía frutos en tal abundancia que dos hombres tuvieron que traer un racimo de uvas cargado en un palo. Hermanos, creo que muchos de ustedes, antes de aceptar al Señor, han pasado por su desierto en el transcurso de sus vidas. Tal vez. Muchos puedan decir que han trabajado duro para realizar sus sueños y planes, pero luego perdieron todo y su vida fue de tumbo en tumbo. Se enfermaron, su vida familiar fue un desastre. Antes de casarse tenían planes maravillosos. Hubiera sido bueno si todo hubiera resultado tal como lo habían planeado, pero no fue así. Hermano, ¿no cree que es momento para preguntarse por qué su vida ha sido como un vagar sin rumbo por el desierto? Si hubiera vivido una vida correcta y hubiera guardado su corazón de todo lo malo, entonces no hubiera tenido que pasar por todo lo que ha pasado. Hay muchos que viven engañando a los demás, mienten y estafan a otros, beben licor, juegan en casinos y eventualmente destruyen a su familia. Y como han vivido esa clase de vida disipada, se enferman. Como no han vivido una vida correcta, no han tenido paz en su familia. Otros quizás han sentido que a pesar de no faltarles nada material, su corazón ha estado vacío. Muchos de ustedes pueden decir que han procurado cultivar sus vidas, es decir, han tratado de limpiarse de toda maldad, pero aún no han podido cosechar nada. Es como si hubieran sembrado en el desierto. Sin embargo, ahora pueden decir algo completamente diferente. Como han conocido al Dios vivo y han cultivado su corazón, ahora están cosechando abundante fruto. Ahora pueden decir que están cosechando lo que han sembrado, gozan de buena salud, su familia es feliz y sobre todo tienen el gozo de su salvación. Cada semana escucho esos testimonios. Ahora hay paz en su familia, con su cónyuge y con sus hijos. Y es porque ahora tienen la seguridad de la vida eterna y del reino de los cielos. No obstante, Dios nos dice que ahora es el tiempo de la verdadera cosecha, la cosecha en abundancia. Esta es una promesa para todos nosotros. Ahora bien, si no creyera esto, todo su sacrificio sería en vano. Podrá también cosechar en abundancia tal como lo hicieron los que entraron en la tierra prometida de Canaán. Pero... ¿Cuál es la primera ley de la siembra y la cosecha? Es cultivar su corazón. A fin de cosechar lo que ha sembrado, deberá cultivar su corazón y hacer de él una buena tierra. Hoy les compartiré el corazón que es semejante al terreno que se encuentra entre Pedregales, es decir, del campo rocoso. Este terreno rocoso es mucho más fácil de cultivar que el campo que se encuentra al lado del camino. Espero que este mensaje se haga palabra revelada en muchos de ustedes para que así lleguen más rápidamente a cultivar sus corazones. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que puedan alcanzar la tierra prometida de Canaán en sus corazones y así puedan cosechar 30, 60 y 100 veces más. Estimado público, como ya les he explicado en la prédica anterior, cada uno de estos cuatro campos o terrenos que se mencionan en el pasaje bíblico de hoy representan el corazón de alguien que ha escuchado la palabra de Dios. Aún si la misma clase de semilla es sembrada en el corazón de varios creyentes, cada uno producirá diferente nivel de fruto de acuerdo al corazón que tiene. Aún en la adoración a Dios, los corazones son diferentes. Hay quienes adoran en espíritu y en verdad, es decir, escuchan la prédica con todo su corazón. No pierden ni una sola palabra del mensaje. Procuran grabar el sermón en su corazón. Si usted adora a Dios de esta manera, no le llevará más de dos años para que pueda cosechar abundantes frutos. Sin embargo, hay otros que escuchan la palabra con una mente distraída. Otros se duermen en el servicio. Y hay otros que durante el culto ya están pensando qué cosa van a hacer después del servicio. A cada uno le vienen diferentes clases de pensamientos mientras adoran a Dios. Aún escuchando la misma palabra, esa semilla se sembrará en sus corazones de diferente manera. En la última prédica les compartí del campo terreno que se encontraba al lado del camino. Este terreno simboliza al corazón endurecido o cauterizado. Es un corazón terco y obstinado. Es el corazón de alguien que no entiende ni cree en la palabra de Dios cuando le escucha. Y como se trata de un corazón duro, no podrá entender ni creer en la palabra de Dios. A fin de cultivar esta clase de corazón endurecido, deberá despojarse de toda maldad y derribar todo argumento y criterio propio que vaya en contra de la palabra. Y deberá persistir en ello hasta lograr despojarse de esa obstinada forma de pensamiento. La segunda clase de corazón o de terreno es el rocoso. Al escuchar este mensaje, por favor, examínese a ver si tiene un corazón duro como el terreno al borde del camino o un corazón rocoso. Debe saber qué clase de corazón tiene para poder limpiarlo. Ahora bien, Mateo capítulo 13, versículo 3 al 9 menciona, Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Hermanos, los lugares rocosos tienen poca tierra. Esa parte del terreno no es profundo. Cuando las semillas caen en esa parte del campo, brotan casi de inmediato, pero pronto se marchitan y se secan por el sol debido a que el suelo es poco profundo. Hay lugares donde la mayor parte del terreno es rocoso y por eso no se puede sembrar cultivo alguno. Casi todo es un campo rocoso. Hay rocas por doquier. Será muy difícil cultivar algo en esa clase de terreno. Ahora bien, tal vez alguien diga, Reverendo, realmente estoy desanimado. He tratado una y otra vez de desechar la maldad de mi interior, pero aún así todavía tengo mal temperamento. Sí, hermanos, hay quienes piensan que este proceso de limpieza jamás llegará a terminar. Y aún si se esfuerzan por despojarse solo de uno de esos atributos de la carne, aún así habrá otros que saldrán a relucir en cualquier momento. La pregunta es, ¿cuánta maldad ha acumulado en su vida? En mi caso, primero me despojé de dos de esos atributos carnales que eran más fuertes en mí, esto es el odio y el mal temperamento. Luego, el resto fue más fácil de extirpar. Al remover las raíces más difíciles, las demás fueron más fáciles de sacar. Una vez que se despoja de lo más complicado, lo demás saldrá más fácilmente. Retomando el tema, las semillas que se siembran en este suelo rocoso pronto se marchitarán y se secarán por el sol. Como el suelo es poco profundo, no podrán nutrirse de agua y por eso se secarán rápido. Además, las rocas impedirán que las semillas echen raíces y por eso los pequeños renuevos se marchitarán rápido. Ahora bien, ¿qué clase de corazón representa este terreno o campo rocoso? Mateo capítulo 13, versículos 20 y 21 señala al respecto, y el que fue sembrado en Pedregales, este es el que, Oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hermanos, a los que tienen el corazón duro como el campo que está al borde del camino, la palabra de Dios les parecerá absurda. Como tienen un corazón malo, no la podrán entender, ni tampoco desearán comprenderla. Y como esa palabra no está de acuerdo con su forma de pensar, la juzgarán y condenarán porque diferirá con su criterio. Hermanos, Dios creó los cielos y la tierra con su palabra. Creó algo de la nada. Si no puede creer en esto, no lo podrá aceptar en su mente. Ustedes han visto y han experimentado en forma personal señales, prodigios y milagros del poder de Dios que no pueden ser explicados por la ciencia médica moderna. Han oído infinidad de testimonios de cosas que solo Dios puede hacer. Por eso debe romper todo esquema mental, prejuicio y comenzar a cultivar su corazón, vale decir, a limpiarlo de toda duda y argumento propio. Hay muchos que ahora han sido sanados por el poder de Dios. Sin embargo, los que tienen este corazón duro como el terreno al borde del camino no pueden creer, ni siquiera creen en la palabra de Dios. No obstante, los que tienen el corazón como el campo rocoso entienden la palabra cuando la escuchan, así que están un poco mejor que los de corazón duro. Como dice el pasaje, al momento la reciben con gozo. Sin embargo, cuando vienen las pruebas o las tentaciones, los que tienen esa clase de corazón ceden o tropiezan pronto. Algunos vienen y me presentan a un nuevo creyente. Me dicen que viene todos los días a orar, que ya da su diezmo y ofrenda y que viene a los cultos el día domingo. Y yo lo único que puedo hacer es sonreír amablemente. ¿Saben por qué? Porque sé que ese nuevo creyente aún no tiene nada sembrado en su corazón. Todavía no tiene fe espiritual. Deberá continuar cultivando, es decir, transformando su corazón. Pero no sabe cómo reaccionará al enfrentar pruebas. ¿Saben cómo actúa Satanás en la mente de esos nuevos creyentes? Al enfrentar pruebas y dificultades, generalmente la mayoría se decepciona y desanima. Parece que estuvieran llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, en unos cuantos meses no los verá más. En su grupo o célula podrán hallar hermanos así. Sirven bien por un tiempo, pero luego de unos meses ya no se les ve en la iglesia. Se han ido de la congregación. Ustedes han visto esto. Repito, parece que estuvieran firmes en la fe, pero después no desean que se les visite. Hay personas que son así y es difícil entenderlas, pero... Dios sabe todo y tiene también la respuesta para eso. Las líderes de zona y de célula deben saber esto. Así que no se entusiasmen mucho cuando vean a esos nuevos creyentes. Deberán ser más cuidadosas y ayudarlos a crecer en su fe. Y es porque la palabra no ha echado propiamente raíces en sus corazones. No echar raíz significa que no tienen fe espiritual. Sin esta clase de fe, todo lo demás no valdrá nada. La fe carnal en cualquier momento cambia. Es de doble ánimo. Igual sucede con el amor. El amor o la pasión carnal cambia. Es fluctuante. No es estable ni permanente. Hay quienes dicen que no podrían vivir sin su novia o novio. Incluso aquí en la iglesia hay algunos que se atreven a decir eso. Afirman que morirían si la otra persona no se casa con ellos. Y luego las abandonan, las maltratan porque el amor carnal es cambiante. El amor espiritual no cambia. No importa la circunstancia, el amor espiritual nunca cambia. Yo me siento feliz cuando veo a algunos de los hermanos que ya han alcanzado este amor espiritual. A ellos les puedo aconsejar que se casen. Repito, solo a los que han llegado a esta clase de amor espiritual les aconsejo que se casen. A los demás les digo que esperen. El amor carnal es engañoso. Engaña, miente, defrauda, traiciona. Pero hay muchos que se dejan llevar por esta pasión carnal creyendo que es el verdadero amor. Y siento pena por ellos. Si alguien que siente esta clase de amor carnal se casa, yo me siento en parte aliviado, ya que sé que no caerá en fornicación. Aunque también sé que tendrá muchos problemas. Retomando el mensaje, no echar raíces quiere decir que aún no tiene fe espiritual. Escuchan la palabra y la entienden, pero no la aceptan totalmente en su mente ni la creen de corazón. Les he compartido que la razón por la que la palabra no se enraíza es porque en realidad no la creen. A esto se le llama fe carnal, o de conocimiento. Ahora bien, cuando están llenos del Espíritu, pareciera que tuvieran una fe viva y verdadera. Sin embargo, las pruebas pronto revelarán el verdadero nivel de su fe. Por ejemplo, entre los que asisten a la iglesia, hay muchos que me dicen que han sido tocados por el mensaje que he predicado. Cuando ven y oyen los testimonios de sanidad de otros hermanos, llegan a creer que Dios vive que hay un cielo y un infierno, y se determinan a vivir por la palabra de Dios. Incluso llegan a experimentar el obrar del Espíritu Santo en sus vidas, es decir, la semilla de la palabra ha brotado en su corazón. No obstante, luego de haber recibido esa gracia, titubean al enfrentar el primer problema cuando quieren venir al culto el domingo siguiente. Sí, han experimentado el obrar del Espíritu Santo, pero pronto comienzan a dudar pensando que todo ha sido producto de su emoción. Y le vienen esa clase de pensamientos y así cierran nuevamente su corazón a la palabra de Dios. U otros simplemente no pueden dejar sus hábitos del pasado o sus aficiones y por eso no pueden guardar santo todo el día domingo para el Señor. Y si tienen algún problema en su familia o en su trabajo por su confesión de fe, dejan de venir a la iglesia. Su fe parecía fuerte, pero apenas tienen alguna dificultad con otro hermano o hermana, inmediatamente se sienten ofendidos y se van de la iglesia. Una pregunta. ¿Hay alguien aquí que se haya ido de la iglesia por mi causa? ¿Qué cosa les puedo haber hecho? Nunca he pedido dinero a los hermanos de la iglesia. Jamás les he pedido ayuda alguna. Nunca les he causado problemas. Solo he procurado hacer el bien a todos. He tratado de guiar a todos al reino de los cielos. Les he predicado la palabra de Dios. He orado para que Dios los sane. Les he compartido los mensajes que Dios ha puesto en mi corazón para que así puedan ser bendecidos. Incluso ayudo en forma personal a muchas familias. Hermanos, muchos vinieron pobres a esta congregación y ahora viven una vida próspera y bendecida. Mi deseo es que todos tengan esta clase de vida, pero muchos no lo hacen porque no obedecen la palabra de Dios. Yo quisiera que todos llegaran a la Nueva Jerusalén y vivieran aquí una vida próspera financieramente. Por eso les he compartido la forma en la que Dios los puede sanar y prosperar financieramente, pero hay quienes no me entienden. Si en verdad amar a Dios, Debería orar y ayunar por la iglesia y por su pastor. Eso es tener fe. Eso es amor en acción. Debería mantener y guardar su fe y proteger su iglesia y a su pastor. Repito, eso es tener fe espiritual, una fe con obras, una fe verdadera. El rey David pecó. Mandó matar a un buen soldado que le servía en su ejército y lo hizo engañando y tramando el asesinato en forma malévola, con premeditación y alevosía. Pero Dios le reprendió a través de su profeta. Le dijo que era un pecador y un hombre malvado. Y David se arrepintió. Cuando llegó el momento, Dios permitió que le sobrevinieran pruebas. Pasó por grandes dificultades y penurias. Parecía que Dios lo había abandonado. Absalón, su hijo, se rebeló contra David y el rey tuvo que huir de su propio hijo. Sin embargo, los que eran fieles al rey, siervos, generales y soldados, siguieron y permanecieron con David hasta el final. Hermano, si sigue a alguien, eso podría implicar también sacrificar a su propia familia. Como les decía, para los que seguían a David, tal vez les pudiera parecer que no había esperanza alguna, no había alimento, ni un lugar seguro donde dormir. Lo habían perdido todo, pero seguían a su rey. Y Absalón, imagínense, el propio hijo del rey, perseguía a David con todo su ejército para matarlo. Aún así, los que seguían a David no lo dejaron ni abandonaron, más bien lo siguieron, pasaron hambre juntos, permanecieron sin dormir todos unidos fieles a su rey, pero ninguno de ellos traicionó a David. Más tarde, los generales Consejeros y soldados que habían abandonado a David, todos tuvieron una muerte trágica y miserable. Sin embargo, los que siguieron a David, todos los fieles que siguieron a David fueron salvos. La pregunta es, ¿por qué la semilla de vida no echa raíz en ese corazón? Es debido a esas rocas que se encuentran en el corazón. Tal como la semilla no podrá brotar, sino más bien morirá si se siembra en un terreno rocoso, la palabra de Dios se marchitará, es decir, no dará fruto debido a esas rocas que hay en el interior de su corazón. Rocas aquí representa la parte carnal de su corazón y es lo que le impide obedecer la palabra de Dios. Entre los conceptos falsos que cada uno ha asimilado, hay algunos que son más fuertes que otros y que impiden que la semilla de la palabra de Dios eche raíces en su corazón. Concretamente, rocas simboliza la parte carnal del corazón que ama las cosas del mundo. Hay quienes dicen que los malos sentimientos le siguen viniendo a la mente incluso después que se han despojado de otros aspectos negativos de la carne. Hermano, si saca las raíces más grandes de su corazón, las otras raíces, las más pequeñas, saldrán junto con las grandes. Entonces su corazón se llenará de gozo. Como ha echado la carga del pecado sobre la cruz, se sentirá feliz ya no volverán a salir esas raíces de maldad. Su corazón dejará de ser como el terreno rocoso. Por ejemplo, se habrá despojado del odio y su corazón se habrá llenado de amor espiritual. Envidia. Si ama a alguien, no tendrá envidia. Celos. Si ama a alguien, no tendrá celos. Si no tiene maldad en su corazón, no tendrá celos ni envidia. Así de simple. Deberá extirpar toda raíz de maldad. Y si esa raíz es muy grande, entonces despojese solo de la raíz del odio. Así dejará de sentir envidia, no juzgará ni chismoseará con otros, no murmurará de las faltas de otras hermanas. Todas esas raíces pequeñas de maldad deberían salir al sacar la raíz mayor. Así se llegará a sentir mejor, ya que la maldad y el resentimiento habrán desaparecido de su corazón. Hay quienes me dicen que les continúan viniendo esos pensamientos de odio y de rencor. Les siguen viniendo porque no los arranca de raíz, tan solo los cubre o los tapa, pero la raíz permanece. Por eso le continúan viniendo. Le pregunto, ¿esas raíces podrían volver a salir si las hubiera arrancado totalmente? Para ser más claro, la parte carnal del corazón es la que tiende a volver al mundo y a lo mundano. Usted debería... Examinar su corazón a ver si tiene aún esa inclinación por los placeres del mundo o no. ¿Cuántos podrían decir que ya no tienen ese deseo por lo carnal? En un sentido más estricto, son esos atributos de la carne que motivan al ser humano a desear con lujuria las cosas del mundo. En un sentido más amplio, es la mentira que separa e impide que la gente crea y ame a Dios. En la última prédica les mencioné. Que muchos líderes religiosos y autoridades del pueblo judío que perseguían a Jesús son ejemplo de ese corazón duro que representa el terreno al borde del camino. Sin embargo, algunos de ellos tenían también ese corazón que representa el campo rocoso. Juan capítulo 12, versículo 42 y 43 cita al respecto. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero. A causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hermanos, estos fariseos oían la palabra que Jesús les predicaba y veían las cosas que Él hacía, y por eso creían en el Señor. Sin embargo, preferían más la aprobación de los hombres que la aprobación de Dios preferían la gloria del mundo. Creían en Jesús, pero como tenían esas rocas en su corazón, no podían obedecer la palabra del Señor. Sucede lo mismo con los creyentes de hoy en día. Si aman las diversiones mundanas, será muy difícil para ellos obedecer la palabra de Dios que les dice que deben guardar el día domingo santo para el Señor. Y los que tienen la roca llamada codicia en su corazón no podrán obedecer totalmente la palabra que les dice que deben dar el diezmo completo a Dios. Hay quienes no vienen a la iglesia porque simplemente no les gusta ofrendar. Otros tienen dentro de su corazón la roca llamada odio. Por eso la palabra que dice amor espiritual no puede enraizarse en su interior. Algunos no pueden ver que otros prosperan o crecen en su vida espiritual, son los que tienen envidia, los que murmuran de otros. Todo eso tiene la misma raíz, el odio. A menos que no se despojen de las raíces más grandes, las otras raíces más pequeñas permanecerán y serán como un muro que los separa de Dios. Sin embargo, no todos los terrenos rocosos son iguales. Algunos campos tienen poca profundidad y las rocas están solo en la superficie. Otros tienen muchas piedritas mezcladas con la tierra. Cada campo tiene asimismo sí diferentes clases de rocas. Lo mismo sucede con el corazón. El nivel de maldad o de mentira que hay en cada corazón difiere en cada persona. Hay, por ejemplo, campos en los que hay inmensas rocas enclavadas muy profundas en el terreno. Hermanos, al predicar el evangelio, podrán toparse con algunos que les dirán que ya conocen muy bien la palabra de Dios porque en otras iglesias han sido miembros del grupo de alabanza, profesores de la escuela dominical o líderes de célula. Si les sugiere que vengan a la iglesia otra vez, les dirán que lo harán cuando tengan algo de tiempo libre. Eso quiere decir que aún no tienen fe, ni siquiera del tamaño de un grano de mostaza. O simplemente le dirán que cuando sus hijos crezcan vendrán a la iglesia. Hermano, nadie sabe lo que va a suceder el día de mañana. Y a pesar que muchos han recibido el Espíritu Santo y han sido fieles por un tiempo a Cristo, se alejarán de Dios. Debido a esa roca que es su codicia por ganar más dinero y por buscar distraerse los días domingos, la semilla de la palabra de Dios no echará raíces en su corazón. Esto les impedirá adorar a Dios en espíritu y en verdad y hará imposible que la palabra se enraíce en su corazón. Sí, hay esa clase de rocas grandes que están muy profundas en su interior y serán difíciles de sacar. Sin embargo, esta categorización de terreno rocoso no solo se aplica a los que no vienen a la iglesia. Incluso entre los que cumplen con venir a la iglesia hay algunos que todavía tienen ese corazón semejante al campo lleno de pedregales porque no lo han limpiado. En estos casos podemos decir que las rocas que están en su interior no son tan grandes ni están tan profundas como en el primer caso. Estas personas son llenas del Espíritu cuando oyen la palabra y ven el obrar de Dios. Incluso en un momento dado, podrán decidirse a vivir conforme a la voluntad de Dios. No obstante, al enfrentar tentaciones y dificultades, esa llenura desaparecerá. Volverán a sus hábitos del pasado y a su antigua forma de vivir. Volverán a su vida de pecado. Por ejemplo, entre los que han nacido en familias cristianas, hay quienes no viven de acuerdo a la palabra de Dios, aún habiéndola aprendido desde su infancia. Han experimentado el obrar del Espíritu Santo en forma personal, pero no se despojan de su amor por las cosas del mundo. Tan solo empieza las prédicas y ya están pensando que no pueden vivir de esa manera. Por eso, al volver a sus hogares, siguen viviendo como antes. Viven con un pie en la iglesia y con el otro en el mundo. Debido a la palabra que oyen en los cultos, no se van de la iglesia, pero aún tienen muchas rocas en su corazón que impiden que la palabra de Dios eche raíces en su interior. Ahora bien, algunos de esos corazones rocosos son parcialmente pedregosos. En esta clase de campo terreno, las semillas brotarán, crecerán y darán parcialmente fruto. Esto representa a los que practican algo de la palabra de Dios en sus vidas, pero no viven totalmente de acuerdo a ella. No aceptan lo que no está de acuerdo con sus propias ideas o teorías aprendidas. Toman lo que más les gusta o conviene, pero no toman aquello que no les gusta. Deberían decir amén a toda la palabra de Dios. Sin embargo, no lo hacen así. Ahora bien, esto es mejor que no llevar o producir nada de fruto. No obstante, podrán dejar de cultivar su corazón. Como han llegado a cierto nivel y han logrado alcanzar ciertos objetivos y han sido reconocidos por ello, no se darán cuenta de lo que aún les falta lograr. Como si estuvieran con los ojos tapados, no se darán cuenta de su interior y por eso no podrán cultivar, vale decir, limpiar su corazón. Por ejemplo, hay quienes son siempre fieles, no cambian de decisión y muestran algunos frutos. Sin embargo, aún tienen odio en su corazón y tienen problemas con los demás en todo asunto que tratan. Además, juzgan y condenan y por eso no pueden estar en paz con otros. Los que son conflictivos jamás admiten que son ellos los que causan problemas. Siempre responsabilizan a los demás. Les echan la culpa a otros de causar división en el grupo. Ahora bien, deberían darse cuenta de algo. Si apenas llegan a un lugar, se suscitan problemas. Eso quiere decir que son ustedes los responsables de ello. Sin embargo, hay algunos que siempre les echan la culpa a otros. En toda reunión donde participan, se presentan conflictos y discusiones. Los demás se sienten incómodos en cuanto llegan. Esas personas tienden a chismosear y a juzgar de los demás. Por eso, aun si están en la iglesia por muchos años, no tendrán el fruto del amor ni de la humildad. Podrán dar alguna clase de fruto, pero será relativamente pequeño si lo compara con el esfuerzo que hacen. Si estas líderes tienen por labor cuidar de otras almas, sus células no podrán crecer. Más bien, la parte buena de su corazón, que viene a ser ese corazón constante, no podrá irradiar esa luz porque son problemáticas y obstinadas. Hay otros que son gentiles y amables, entienden y escuchan a los demás, pero no son fieles, no cumplen sus promesas y son en diversos aspectos irresponsables en sus deberes. Esos malos hábitos no cambian fácilmente. En esos casos podrán tener en cierta medida el fruto del amor, pero será muy difícil para ellos ser íntegros, es decir, tener un corazón recto. Si no corrige una a una esas deficiencias, sin importar lo pequeñas que parezcan ser, no podrá llegar a tener el corazón que Dios desea para usted. Deberá ordenar su vida y limpiar su corazón de esos malos hábitos, sean grandes o pequeños. En este caso, solo podrá ser bendecido parcialmente. Se podrá considerar los aspectos positivos y buenos de esta clase de hermanos y asignarles algunas tareas en la iglesia. No obstante, no se les podrá asignar responsabilidades importantes. Imagine que estas personas administrarán una compañía. Incluso si Dios los quisiera bendecir, solo podría hacerlo en la misma medida en que estuvieran capacitados para manejar esa bendición. No más, como ya les mencioné, no dar frutos en un área específica, aun habiendo sido cristianos por muchos años, eso significa que todavía hay falsedad en algunas áreas de su corazón. Esa parte del corazón es el que representa el campo rocoso o de Pedregales. Solo si haya esas partes y las cultiva, podrá llegar al nivel del espíritu rápidamente. Hay algunos que insisten en que no cambian de parecer, aun cuando en realidad sí han cambiado de decisión. Les cuento el siguiente testimonio. Un hermano me había pedido que orara para que pudiera dar mil dólares de diezmo semanal, así que oré por él. Ahora bien, si son mil dólares semanales, en un mes de cuatro semanas serían cuatro mil dólares, ¿verdad? Pero entonces este hermano cambió de decisión y se dijo que tal vez sería mejor dar el diezmo mensual, esto es, a fin de mes en vez de darlo semanal. Repito, cambió de decisión. Luego me comentó que me aparecía en su sueño y le dije que no debía cambiar de opinión que debía continuar con la decisión que había tomado antes. Luego que este hermano me contara su testimonio, pensé, para el ser humano tal vez sea igual dar mil dólares semanales por cuatro semanas que dar cuatro mil o cinco mil dólares a fin de mes. Total, la suma es igual. Pero les digo algo, para Dios no es lo mismo. Una vez que decide dar su diezmo semanal, no deberá cambiar. Esto es muy... Pero muy importante, la promesa que le hace a Dios y el compromiso que se hace uno mismo, esto es, la cantidad fijada nunca debe cambiar, la deberá cumplir. Dios no quiere que cambie. En el caso de este hermano, deberá dar el diezmo semanal tal como lo había planteado a Dios. Hermano, deberá recordar esto muy bien. También lo menciona la Biblia. Si decide ofrendarle algo a Dios, pero luego quiere cambiarlo incluso por algo mejor, Dios le dice que no debe hacerlo. Si cambia, Dios no aceptará su ofrenda como algo grato. Deberá ofrendar lo que se propuso originalmente. Y si desea añadirle algo mejor, hágalo, pero no cambie. Quizás muchos piensen que estoy exagerando y que esto es algo de menor importancia que incluso no es pecado y que es una opción totalmente personal y depende de cada uno. Sí, tal vez usted no lo considere pecado, pero eso es tener un corazón cambiante y, tarde o temprano, levantará un muro de pecado que lo separará de Dios. Debe recordar esto. En la próxima prédica les compartiré más acerca de cómo cultivar el corazón que es semejante a un campo o terreno rocoso. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, durante el éxodo el pueblo de Israel fue testigo de muchos milagros, prodigios y señales, y cada vez se regocijaron y alegraron. Sin embargo, a la primera señal de dificultad, toda esa llenura del espíritu desapareció, y pronto comenzaron a lamentarse y a quejarse contra Moisés, el siervo de Dios. Así como sembrar en el desierto no produce fruto, el pueblo de Israel no llegó a desarrollar una fe espiritual. Todos los que se quejaron contra Moisés murieron. La segunda generación que no se levantó contra el profeta fue la que entró a la tierra de Canaán. Ahora bien, Josué y Caleb pudieron entrar en la tierra prometida, aun siendo parte de esa primera generación, porque precisamente no se opusieron a Moisés. Desde que salieron de Egipto, el pueblo de Israel permaneció con el profeta. Todos ellos vieron el poder de Dios manifestado a través de su siervo. Vieron cómo el mar rojo se dividía en dos. Fueron testigos de cómo el agua brotaba de una roca y cómo caía maná del cielo. Pero justo cuando estaban a punto de entrar en Canaán, dejaron de confiar en Dios. Tuvieron miedo de los cananeos. Eso fue porque exteriormente se autoproclamaban pueblo de Dios, pero interiormente no creían en Él. Vale decir, no tenían fe en el poder de Dios. Por eso, excepto esos dos siervos, Josué y Caleb, toda esa primera generación murió en el desierto. ¿Se imaginan lo trágico que debe ser ver que las semillas que usted ha sembrado con tanto esfuerzo tan pronto brotan, el sol abrasador las quema? Hermanos, una pregunta. ¿Cuántas prédicas ha escuchado desde este altar? No obstante, debe ser patético si todavía la palabra de Dios no ha brotado en su corazón. Si lo hubiera hecho, en dos años ya podrían haber llegado a un nivel aceptable de fe. Sin embargo, Dios no se da por vencido ni aún con los que tienen esta clase de terreno o de corazón infértil o rocoso. Sigue sembrando y sembrando buenas semillas. También manda la lluvia temprana y la tardía para que la irrigue. Para ayudarlo a cultivar su corazón y transformarlo en buena tierra, le diré algo que usted no quiere escuchar. Para mí sería más cómodo decirles solo palabras suaves y agradables, pero incluso si solo les dijera que Dios los fuera a bendecir miles de veces, les pregunto: ¿acaso eso bastaría para que Dios lo hiciera? Claro que no. Primero deberá preparar su corazón para hacer de él un vaso de honra y así Dios lo podrá bendecir. Debe saber la forma en la que Dios lo puede bendecir. Si hoy toma la decisión correcta y comienza a cultivar, es decir, a limpiar su corazón, con toda seguridad Dios le dará gracia para alcanzar esa meta. Creer verdaderamente en Dios y amarlo por sobre todas las cosas puede ser, sin duda, en algunos momentos algo difícil, pero Dios siempre lo sustentará con su mano de gracia y de amor. Él le dará muestras de ese inefable amor. Fe es no dudar de ese amor, sino más bien confiar y depender de Él y esforzarse en cultivar su corazón. Espero que todos hayan tomado la firme decisión de cultivar su corazón. Vale decir de limpiarlo de toda forma de maldad y así transformarlo en una buena tierra. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que cada uno de ustedes llegue a ser el gozo de Dios, llevando abundantes frutos y así alcancen la mejor morada en el reino de los cielos. Amén. Aleluya, Dios todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos, que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia. Fuera, quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda. De cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos. Los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos fracturados, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal. Fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad fuera a, to, a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalecelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen. Que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué significa cultivar el corazón? Querido público, decíamos que a través de estos mensajes del reverendo Jeroglí, usted pueda transformar su corazón en una buena tierra y llevar abundante fruto en todas las áreas de su vida.